Senos cumbis se molestan re enojados. Por ahora. No se enojen, muchachos. Uy. Buenas, gente. Holgamer acá. Bienvenidos a Warframe. En este caso, traigo la build de Gara. Este nuevo Warframe que, la verdad, les tengo que ser sincero, me encantó. Es impresionante. Tiene un montón de cosas que es recontra útil. Así que ahora nos vamos a meter de fondo con la build y hacer por ahí lo que sea una de las builds más complejas que hice en el último tiempo. Así que espero que les guste. Antes que nada, voy a explicar un poco cómo se obtiene Gara. Es bastante fácil, de hecho es uno de los Warframe para mí más fáciles de poder obtener, y se lo recomiendo mucho a la gente nueva que está entrando a Warframe por el tema de este nuevo contenido que se llama Las Llanuras de Eidolon, porque pueden acceder a un Warframe de una manera muy fácil y que es un Warframe excelente. Lo único que tienen que hacer es terminar su aventura, viniendo a Cetus, hablan con los vendedores, se las van a dar, y es bastante fácil de poder hacer. Consta de dos o tres misiones recontra simples, no van a tener que hacer nada muy, muy complejo, y una vez que terminan esa aventura les va a dar el plano de Gara. Una vez que tienen el plano de Gara, hablan con Consu, que es el que nos da los contratos de la reputación, y les voy a mostrar que los primeros tres contratos serían en los contratos del más fácil, un poquito más mediano y un poquito más difícil. Esos tres acceden al plano de chasis de Gara, en el primero, en el más fácil de todos, después en el sistema de Gara, y después las neurópticas, el plano de las del plano de las neurópticas de Gara. Así que con estos tres los tienen que farmear. No tiene un dropeo muy complejo, así que tampoco les va a costar demasiado. Y una vez que tienen los tres planos, se pueden dedicar a juntar los materiales para poder hacer este Warframe, que vamos a ver lo espectacular que es en breve. Pero bueno, eso para arrancar. Otra cosa también quería decirles, que falta muchísimo menos para los 1000 suscriptores y así poder hacer el siguiente sorteo. En los 500 regalé un Warframe Prime. Acuérdense que en los 1000 voy a regalar dos Warframe Prime, así que ayúdenme a llegar, así hacemos lo antes posible el sorteo. No se olviden de dejar el like o suscribirse al canal, que me ayuda un montón para poder seguir creciendo. Y ahora sí, ya nos metemos con toda la build. Bueno, acá ya estamos en la práctica, estamos con Gara. Vamos a ver toda la build al detalle. Antes que nada, me saco el sombrero para la gente de Digital Extreme, porque la verdad que el diseño de Gara me parece uno de los más carismáticos de todo Warframe. O sea, dígame si me equivoco, pero es increíble el nivel de detalle y el carisma que desborda este Warframe. Me encanta, la verdad que me parece impresionante. Ya me había roto la cabeza Harrow, me parece impresionante también, otro de los últimos diseños que habían hecho. Y Gara también sigue por ese camino, es increíble. Me encanta. Bueno, vamos a empezar con la build. Agarren anotadores, viromes, lápices, porque es bastante. Tiene bastante detalle. Tiene muchos poderes. Hay algunos Warframe que usamos muchos menos. Con Gara, la verdad que se usa mucho y tienen variantes los mismos poderes. Así que ahora vamos a tratar de explicar todos los poderes bien. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, el primer poder se llama Látigo Quebrado. Azota con un fuente. Azota con una fuente de vidrio fragmentado o mantén para un ataque arqueado. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos con el joystick de PlayStation o Xbox, si apretan el botón de la primera habilidad y lo sueltan enseguida, hace un tipo de golpe, ¿no? Es azota con una fuente de vidrio fragmentado. Ahora, si mantenemos el botón apretado de ese mismo ataque, hace un ataque arqueado. El ataque arqueado es con cortante. Está bastante bien hecho eso, ¿no? Y sirve, tiene su utilidad. Así que eso está bastante bueno. Sigo con el siguiente poder. Látigo Quebrado es una buena habilidad que yo no la veo tan eficiente para builds extremas contra enemigos de nivel muy, pero muy alto, que es para lo que buildeo yo. Cuando sea una build que no sirve para nivel tan alto, lo aviso y digo, las builds que hago yo en su gran mayoría son para, salvo que aclare, como el caso de alguna que hice, que aclaré y dije, esto, chicos, es para iniciantes, trato de hacer las builds siempre para cosas extremas. Y me parece que el Látigo Quebrado no es la habilidad más eficiente. Está buena la habilidad, es útil para ciertas cosas, pero no es una de las más eficientes, y no la voy a buildear en base a eso a Gara. Porque la primera habilidad escala con el arma melee que llevamos. Pero
Para que suba mucho ese poder, necesitamos que ese ataque, que ese, perdón, que esa arma melee tenga ciertos modificadores, que son otros a los que tendríamos en esa arma. Por ejemplo, si llevamos la Nikana o la War o la Galantine, tenemos que cambiarles los modificadores y ponerles los modificadores más de daño bruto al arma, y más de daño, todo lo que sea de daño base para aumentar ese daño. Entonces perdemos un poco la build que tenemos de nuestra melee por ese poder. Y si ese poder fuera increíble, les digo, bueno, está bien, si fuera como la habilidad 4 de mesa, sí, hagámoslo, hagamos ese sacrificio de sacrificar la melee. Pero no me parece que sea tan eficiente para sacrificar la melee. Está bueno el poder y le vamos a sacar cierto jugo igual, pero ahora les voy a explicar cómo. Sigamos. Tormenta de Astillas. Me parece una habilidad clave que nos va a dar una supervivencia impresionante con Gaara. La armadura de Gaara se convierte en un torbellino de astillas de vidrio que corta a los enemigos en pedazos y afecta el uso de sus armas. Los aliados en contacto con la nube son reforzados en contra del daño. Esta va a ser nuestra habilidad clave de supervivencia con Gaara, y que en los niveles muy, pero muy altos de dificultad, incursiones, va a ser clave. Sigamos. Furia Espectral. Atrapa a los enemigos en un carrusel de espejos, es muy divertida esta habilidad, forzándolos a atacar las visiones de sus reflejos. Los espejos destruidos causan daño a los atacantes, así como también el colapso del carrusel. Es una habilidad muy, pero muy interesante también, que está bastante, bastante buena y es muy divertida. Llegamos a la última, vitrificación masiva, por ahí sea una de las habilidades también clave de Gaara, en el cual va a recibir mucho de la build que vamos a hacer. Crea un anillo expansible de vidrio derretido que lentamente cristaliza a los enemigos. Me perdí. Los enemigos que entran, cuando la expansión se completa, el anillo se solidifica para bloquear fuego enemigo. Eso está bastante, bastante bien logrado, como está hecho ahora, lo van a ver. Utilizando el látigo fragmentado, destruirá el anillo y envía vidrio muy afilado hacia los enemigos. Eso también es bastante útil si lo queremos romper, como si fuera el globo de Frost, que con el mismo poder de Frost también lo pueden romper. Acá lo mismo. Ahora vamos con la pasiva. La habilidad pasiva de Gaara tiene una posibilidad de crear una ceguera radial cuando se expone a luces brillantes. Eso está muy bueno porque los enemigos muchas veces los van a ver como que están ciegos, tiene el efecto ceguera encima, y eso quiere decir que prácticamente tenemos una buena melee, le podemos hacer muerte instantánea. Así que está muy buena la pasiva de Gaara, me pareció bastante útil. Bueno, estos son los poderes. Ahora nos vamos a poner en materia, vamos a ver los modificadores y cómo vamos a usar toda esta build extrema de Gaara. Bueno, vamos a empezar a probar las cosas. Vamos, para arrancar, y como les contaba recién, vamos a probar la primera habilidad y les voy a mostrar cómo escala. Ahora no tenemos melee puesta. Vamos a poner enemigos 100, o sea, ya vamos a probarla bien para cosas extremas. Vamos a probar 5 carniceros nivel 100 y vamos a ver qué tan eficiente es la habilidad, la primera. ¿Ven? Ahí va. Bueno, ahí ven el daño que les estoy haciendo sin. Ven el daño que estoy haciendo sin melee, ¿eh? ¿Sí? 800 y pico. Con el daño, el que sería el arco. Y este. Vamos a ver cuánto hace. Ahí está, 1000 y pico. Bueno, ok. Ahora lo vamos a ver bien. A ver el de cortante. Bueno, es una habilidad bastante útil para el control, porque están en una situación media complicada. Tiran que es el abanico, los tira todos y se van corriendo. Así que eso está bastante bueno. Bueno, como ven, cuesta matarlos, sin la melee puesta. Ahora vamos a poner una melee. Vamos a poner la War. Recomiendo las filas que son pesadas, que tienen así los daños base más grandes. Con daños, con modificadores más de daño bruto. Ahora van a ver la diferencia de las habilidades. Miren, Una locura, nada que ver. Estamos hablando de enemigo 100, ¿no? De enemigo 100. O sea, es insta-kill. Pasamos de sacar entre 800 y 1000 y pico arriba de casi 18.000. Es mucha la diferencia que hacemos con el arma melee
Si quieren pueden poner la War con todos los modificadores de daño base, también pueden poner la Galantine, les recomiendo esas dos. Pero, ¿por qué digo que esta habilidad no es tan útil? Perdemos la melee, o sea, la melee es como que va a tener una build que no es la que esperamos, no es la que más usamos en sí, son builds distintas. Es una build para potenciar esta habilidad y para potenciar esta habilidad, ¿no? Es la primera habilidad. Pero ¿qué pasa si en lugar de un carnicero nivel 100, que no deja de ser nivel 100, ponemos un artillero pesado, ¿no? Ponemos 5. 5 artilleros pesados. Ok. Vamos a ver. Ahora, ¿ven? Yo vi muchas builds de Gaara, mismo amigos que me comentaron o me pasaron, en el cual buildeaban a toda Gaara para esta habilidad. No me parece algo que sea muy eficiente en los niveles extremos. Obviamente no van a tener por ahí 5 de estos juntos o 10, no, bueno, eso es de ya. Pero me sigue pareciendo un desperdicio buildear, desperdiciar la melee más que nada, porque la build por ahí no puede, no cambia tanto, está bien, no hay que ponerle una fuerza bruta. Pero el tema es el arma, ¿no? Ahí quedó ciego ese, si lo querías. Acuérdense, si quieren usar a un arma y usar, o sea, la build que yo les voy a dar, van a poder usar esta habilidad, o sea, con este daño bestial. Acuérdense de poner una melee así. Yo en mi caso recomiendo que no, les doy la opción de que lo sepan hacer. Yo en mi caso prefiero no sacrificar una melee y llevar melees bien buildeadas, una buena Nikana, no sé, una buena Mios, o mismo la espada que sea, perdón, no quise decir nombres, pero bien buildeada para el enemigo en cuestión y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Me entienden lo que quiero decir? Con los críticos, con el daño elemental correspondiente y con todos con todas las ventajas que les ponemos a esas melee que llevamos. Por eso prefiero yo no sacrificarla. Si lo quieren hacer, acuérdense de poner armas con daño base muy alto y por ahí tengan una melee que la van a usar más que nada para spamear la primera habilidad. Bueno, primer punto claro, ¿sí? Primer punto de la build claro es, les dije, es una build compleja, es una build que les dije traigan el anotador porque tiene varios pasos. Vamos a pasar al segundo. Y quizás sea una de las habilidades que a mí más me gusta de Gaara, una habilidad que me parece bastante, bastante importante. Sería. Vamos a poner otra vez 5 artilleros pesados. ¿Sí? Este enemigo ya no es cualquier cosa. Miren lo que duro, sin nada. Hola. Y estoy muerto. Literal, duré 2-3 segundos. Bueno. Ahora tiramos tormenta de astillas y vamos a ver cuánto duramos. Muchísima diferencia. Muchísima. Es la vida y la muerte esa diferencia que acabamos de ver recién, ¿sí? Es un abismo de diferencia. En contenido complejo, en contenido de incursiones, en niveles de dificultad altísimos. Es una habilidad impresionante que nos va a dejar movernos, porque ahí obviamente estábamos quietos y nos estaban disparando los 5 en la cara. Imagínense moviéndonos, estando todo el tiempo con otros poderes de otros compañeros y así también tirando nuestras mismas habilidades todo el tiempo. Y imagínense la supervivencia que nos da Tormenta de Astillas. Así que la verdad que es una habilidad clave. Ahora, obviamente, en el final vamos a ver los modificadores y vamos a ver cómo llegar a tratar de parar tanto daño. Bueno, otro comentario con respecto a este poder. Es que también hace daño. Así que es bastante, bastante útil. De hecho, si tiramos esta habilidad, le voy a mostrar otra cosa. Vamos a, por ejemplo, poner un carnicero. Vamos a poner 5, pero vamos a ponerlos en lugar de nivel 100. Vamos a ponerlos, vamos a dar cuenta que es una misión nivel 20. Miren lo que pasa. Ok. Bueno, sí. Van viendo lo que es Gaara, ¿no? Están viendo y todavía no vimos nada. O sea, no, todavía. Es nada esto. Lo que vimos hasta ahora es nada. Lo que viene
No se imaginan. Bueno, muy, muy útil esta habilidad, la verdad que me parece increíble. Imagínense, o sea, estamos haciendo, no sé, un exterminio a nivel bajo, vamos con esta habilidad, vamos muriendo todos como si fuera una especie de Ember. Nada, es increíble, la verdad que es increíble. Pero bueno, ahora vamos a ver la tercera habilidad, una habilidad bastante buena también, bastante útil, que tiene bastante control. Y miren lo que hace esto. Fíjense cómo ahora empiezan a entrar todos porque los atraen y es como que le quieren pegar a los espejos, entonces es bastante, bastante divertida. Se quedan persiguiendo los espejos y ven y se van como muriendo solo. Igual son niveles bajos, los niveles altos generalmente rompen el espejo y se van, así que no la recomiendo para mucho enemigo de nivel alto. Sí la recomiendo si quieren envolver a algún enemigo muy potente a uno solo, me parece que es hasta todavía más útil que controlar eso, ¿no? Está bastante bueno. Ven cómo se quedan pegándole a los espejos. Está bastante buena la habilidad. Bastante bien pensada. ¿Ven? Ahí se murió uno. Cada vez que rompe un espejo, recibe el daño. Y que lo rompe, ¿ven? Se murió. Ven que se van rompiendo. Se va rompiendo toda la. Hay que tener cuidado con esta habilidad y hay que saber usarla bien porque es media traicionera. Así que tengas cuidado con esta habilidad. Está buena, pero hay que usarla en momentos precisos. Está bueno que cuando lo tiran, toda la zona de los enemigos se va a ir al carrusel. O sea, es como que los llama. Así que eso está bastante bueno. Después hay una. La segunda build que vamos a ver tiene bastante de rango. Y ese círculo que ustedes ven ahí lo van a tener enorme. Esta la tengo un poco más balanceada y está más enfocada a la habilidad 2 y 4. Lo voy a decir ahora, ya que estoy. Voy a pasar a la otra. Y esta build. Ahora después vamos a ver bien los modificadores al detalle, pero les voy a mostrar ahora la diferencia de rango de la habilidad. ¿Ven? Esta es muchísimo más para esta habilidad. ¿Ven cómo se quedan ahí? Y ahí corren, dan vueltitas y se quedan pegándole a los espejos. Es bastante cómica esta. Se quedan corriendo uno atrás del otro. ¿Ven? Ahí está. Si se va la habilidad, tiramos de nuevo y se van otra vez para allá. Esta build está más enfocada, si bien van a servir varias de las habilidades más. Ahora después voy a explicar las diferencias cuando veamos los modificadores. Pero ven, el rango es mucho más grande. Pueden envolver un montón de enemigos ahí que aparte no les van a hacer nada. Me puedo quedar acá que ni me ven. Pasan de largo. Y si acá tiramos esto. Chau. Bueno, llegamos a la cuarta habilidad. ¿Cómo funciona? Cuando la tiramos, van a ver un conteo abajo a la derecha. Ahí está. Todo ese tiempo es el que tardamos en que se solidifique el vidrio que tiramos, ¿sí? ¿Ven? Ahí empieza el conteo de lo que va a durar el círculo de vidrio. ¿Ok? Eso para que quede claro. Esto es con un rango. En la build balanceada de menos de 100, porque justo como priorizo otras cosas y algunos modificadores me restan un poco de rango, le tuve que compensar porque si no me quedaba muy bajo. Pero ven que para mí el espacio es más que suficiente. Este casi 100% de rango que tuve que dejar balanceado me sirve para prácticamente cualquier tipo de contenido extremo, porque no quiero que sea tan grande. O sea, me sirve con que sea esto. Porque los enemigos que están afuera no me van a poder disparar y los que estén adentro van a quedar congelados. Entonces por eso lo uso de esta manera. Otra cosa que tengan en cuenta, que les quiero decir de esta habilidad. Esperen que se solidifique. La pueden romper como si fuera el escudo de Frost. Con la primera habilidad. Sin bloquearles daño, para que vean cómo funciona Gaara y toda la
resistencia que tiene también gracias a las habilidades que podemos usar. Ok, miren, somos inmortales, no nos pueden hacer nada de daño. Hermosa. Es hermoso este Warframe. Bueno, ven cuando quedan así, ahí están ciegados. Insta-kill. 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 ¿Vieron lo que es? Díganme si no es increíble este Warframe. Es increíble. Bueno, y tenemos un montón de duración. Por lo tanto, van a quedar bastante congelados un buen tiempo. Y acá otra vez se puso ciego. Insta-kill. Bueno, siempre acuérdense que los enemigos que quedan adentro tardan unos segundos menos en descongelarse que el círculo, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Otra cosa, otro tip que les voy a tirar para Gaara. El rango de altura siempre es fijo. Así que lo que recomiendo es que salten. Por ejemplo, están en algún lugar que tiene dos pisos y quieren bloquear el daño los enemigos de arriba. Tienen la arriba la habilidad. ¿Ven? Va bajando, bajando y en un momento se queda quieta. Listo. Y ahí está. Y ahí nos queda terrible, pero terrible escudo. Con un montón de tiempo. Con la build esta nos va a durar un montón. Y vamos a tener un montón de eficiencia para poder tirarlo constantemente. Sin que tengamos mayores problemas. Lo vamos a poder usar un montón. Bueno. Bueno, vamos a pasar a los modificadores. A lo más importante de ver cómo llegamos a tener toda la. Todo la duración. Todo el poder que necesitamos. Vamos a ver todo el detalle. Son dos builds las que les voy a mostrar. La primera es la más balanceada, la que a mí más me gusta. Y la segunda está más destinada a algún otro tipo de habilidad que ahora les voy a pasar a explicar. Tiene tres formas. Fíjense que le tuve que dar tres vueltas para poder que me entre todo. De hecho, yo Flujo Prime es el único acá que tengo con tres lugares menos. Acuérdense que experiencia fugaz es a propósito así, porque ya me da el máximo de eficiencia junto a aerodinamizar. Flujo Prime, me faltan tres estrellitas, está carísimo, lo voy a seguir subiendo de a poco, pero fíjense que tengo cuatro lugares más, así que más de tres formas no necesitaría. Por ahora el aura le voy a dejar esta, así que estaría para testearla cada vez más y ver hasta dónde podemos llegar con esta build. Pero me parece, por lo que pude ver en incursiones y en todo tipo de contenido, ya con enemigos, con armaduras y niveles arriba de 100, es increíble lo que se puede hacer con este Warframe. Vamos a arrancar. Como les decía recién, el aura tenemos rejuvenecimiento. La salud del equipo se regenera más 3 de ritmo de curación. Cuando estamos con Gaara vamos a tener muchos aliados alrededor. Que nos están. Estamos en la misma actividad. Así que recomiendo este rejuvenecimiento por eso. Si quieren cambiarle el aura y ponerle una forma más y ponerle proyección corrosiva, lo pueden hacer. Siempre es un gran aura que sirve un montón. En este caso, yo por ahora la voy a usar un tiempo con rejuvenecimiento. Porque, como digo siempre, con personajes tipo Frost, que es más tanque obviamente que Gaara, pero el tipo de habilidades que tiene Gaara hace que tengamos que estar defendiendo zonas y con aliados a nuestro alrededor, así que por eso elijo rejuvenecimiento. Exilus elegí derivación astuta porque me suma rango de habilidades, como me los resta intolerante. Necesitaba llegar, por lo menos, como ven a la izquierda, que estoy en 94 de rango, es lo único que bajé, lo único que me quedó abajo sería de todos los números bases, pero no me quedó otra que poner esto para llegar a tener otra vez un poco más de rango, casi el 100, porque si no me quedaba un poco chico para algún que otra habilidad, así que tuve que poner rango de habilidad ahí. Lo recomiendo más que nada por eso, ¿no? Por tener intolerante puesto, que nos baja muchísimo el rango. Y si bien no se basa en el rango estabil, estabil balanceada, pero sí necesitamos que tenga un mínimo aceptable, ¿no? Bueno, vamos a empezar con fuerza. Necesitamos fuerza porque el poder de el segundo, Tormenta de Astillas, que necesitamos, estaquea. Ven ahí que dice reducción de daño en el segundo. Estaquea en 0,9. O sea que por más que le pongamos más fuerza, no vamos a ver diferencia. Sí le podríamos poner más daño o más fuerza si la quieren buildear para la primera habilidad. Pero no me parece que haga tanta diferencia y no van a matar enemigos pesados, grandes,
con esa habilidad. Por lo tanto, sí priorizo Tormenta de Astillas. Así que estaquea como máximo en 130 de fuerza. Por lo tanto, con intensificar ya estamos perfecto en ese 130% de fuerza. Vitalidad, vamos a necesitar salud con este Warframe. Vamos a estar aguantando mucho las zonas, así que recomiendo tener vitalidad puesto. Aerodinamizar nos da un 30% más de eficiencia, que junto a este 50% de eficiencia más nos hace un 175%, que nos da el máximo. Ya no podemos ponerle más, por más que le suban esa estrellita, ya lo expliqué en su momento, no podemos ponerle más de 175 de eficiencia a ningún tipo de Warframe. Estirar nos va a dar un 45% más de rango de habilidades, bastante fundamental. Continuidad Prime, duración de habilidad estabil, fíjense que estoy arriba de 200% de duración, es muy importante tener duración en esta build balanceada. Así que continuidad Prime, si no tienen continuidad Prime, obviamente continuidad. Flujo Prime acá, si no tienen flujo Prime, obviamente flujo, para tener una buena base de energía. Experiencia fugaz, ya lo comenté antes. Intolerante también, un modificador bastante clave, que nos va a dar 99% de duración de habilidades, menos 66% de rango de habilidades. Todo esto hace que tengamos esos números que ven a continuación. Duración 204%. Eficiencia 175, fuerza 130, rango 94. Con esta base de modificadores vamos a hacer foco en qué. En el poder número 4, sería en vitrificación masiva. Vamos a hacer foco en tormenta de astillas. Entonces tenemos un Warframe que va a aguantar muchísimo daño y va a poder rodear las zonas y tener zonas bastante controladas de enemigos, y acuérdense que los podemos congelar adentro aparte, acuérdense que los podemos ciegar adentro, así que es bastante importante para mí, para el contenido de alto nivel, solidificar lo que sería Tormenta de Astillas y la última habilidad, que sería Vitrificación Masiva. Pero eso no hace que nos hayan quedado inútiles Furia Espectral y Látigo Quebrado, o sea, esta build va a seguir matando enemigos 20 de un solo golpe con Látigo Quebrado, con la primera habilidad. Y esta build también va a hacer que podamos tener un buen rato de control con Furia Espectral. Así que recomiendo que... Creo que es lo más balanceado que pude encontrar para que Gara sirva un montón en contenidos de verdad complejos. Ahora vamos a pasar a la segunda build. La segunda build se invierte en algunos números. Y no es un pequeño cambio, es un modificador o dos modificadores que hacen que cambie bastante la consistencia de esta build. ¿En qué se basa esta? Tenemos rejuvenecimiento, tenemos derivación astuta, tenemos intensificar, tenemos vitalidad, tenemos estirar, tenemos aerodinamizar, tenemos continuidad prime y tenemos flujo prime. Entonces, ¿qué cambia? Constitución y ampliado. Son los dos modificadores que cambian en esta segunda parte de la build. Esta nos da más 90% de rango de habilidades, pero menos 60% de fuerza, o sea que vamos a tener menos... Recomiendo que la prueben para los que quieren usar más que nada Furia Espectral. Es una build más basada en Furia Espectral, y Vitrificación Masiva también les va a servir, ¿eh? No va a quedar inútil, pero bueno, vamos a ver esta cómo funciona. Vamos a hacer lo mismo, artilleros pesados. El daño que vamos a frenar va a ser muchísimo menos. Fíjense que ahí ya nos hacen bastante. Y vamos a tirarlo. Y una vez que... ¿Ven? Quedan congelados. Pero acá esto es hasta aquí la correcta cuando quedan ciegados. Amo este Warframe. Bueno, y lo que les quería mostrar ahora es... El rango es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, fíjense... Bueno, espero que les hayan gustado las builds, sobre todo me gustaría que me digan cuáles son las que eligieron para poder usar con Gara, cuál les gustó más, si una o la otra. Yo, les soy sincero, a mí me gusta mucho más la primera, es mucho más balanceada, puedo usar un montón de los poderes sin dejar de usar ninguno, porque la verdad que si bien está priorizada por la habilidad 2, tiene prioridad, perdón, para la habilidad 2 y 4, se pueden usar tranquilamente la habilidad 1 y 3 también, así que me encanta la primer build, pero la segunda la hice para los que quieran usar Furia Espectral y se quieran divertir con esa habilidad, también la pueden elegir, pero bueno, después me dejan en los comentarios saber cuál de todas eligieron. Bueno, gente, hasta acá, como digo siempre, a disfrutar de los videojuegos, adiós amigos.